estuvimos a la altura, fuimos un digno equipo, sabíamos que de pronto Bogotá no iba a complicar, pero hoy yo creo que el esfuerzo que imprimió cada jugador de la lucha y la entrega en el campo, hoy se vio reflejado y hoy estamos celebrando un 5-0, pero vuelvo y le repito, con los pies en la tierra, esto apenas está empezando. Las finales se juegan en diciembre, así que vamos paso a paso creciendo en lo que habíamos hablado y hoy demostramos un poco mejor de fútbol y ganamos y fuimos un digno rival. Fue fundamental la tenencia y control de balón. Hoy fuimos un equipo muy sólido en eso, ganamos los rebotes, en la pelota quieta siempre no tuvimos ninguna falla. Entonces eran las asignaturas a aprobar, hoy creo que la aprobamos, pero bueno, seguimos creciendo, seguimos mostrando la pincelada de equipo sólido y todo se construye en base a la unión. Yo pienso que hoy hubo un equipo muy unido, defensivamente hablando y ofensivamente. Y hoy estamos felices, pero tranquilos, de saber que van a venir sus rivales mucho, muy fuertes. Tenemos que enfrentarlos como lo enfrentamos en el día de hoy. El trabajo que estamos haciendo es fortalecerlos, ¿no? En el día a día. Un equipo unido, un equipo que trabaja en conjunto y hoy se demostró y fue el reflejo de lo que podemos hacer, de lo que tienen este grupo de jugadores. El uno a uno se apoya en su compañero y yo creo que hace mucho más fácil las cosas. Sabíamos de que muchos de los jugadores, inclusive yo, no habíamos tenido un estadio lleno como técnico. Toda persona inicia por algo, hoy nos tocó con casa llena, con estadio lleno, estos jugadores van creciendo. Este es el futuro de la América de Cali, un grupo muy joven, muy humilde, con ganas de ganar todo. Y yo sé que así con esa humildad, con esa sencillez que se ve en el día a día, seguramente los logros van a llegar. Mi equipo son 25 jugadores, eso lo tengo claro, son para mí, hoy entra Suárez y hace un mes. Un muy lindo partido. En su momento entró John Córdoba y también. Luego entró Lucumí, Peñaranda, luego Brandales. Aquí esto me está demostrando que cada jugador que yo meto es un jugador que quiere. Yo creo que esto era un clamor de cada hincha de la América de Cali. De la palabrita de ellos, de esfuerzo, lucha, entrega. Eso es lo que le estamos manifestando al grupo día a día, con mi grupo de trabajo, con mi compañeros, de que hay que entregar, que hay que enamorar a una afición. Hoy y los cuatro partidos anteriores lo hemos venido mostrando con altibajos, pero yo pienso que ninguno se puede quedar de la entrega que tiene cada uno de los jugadores. Y esperemos que esto cada vez se llene, ¿no? Por el clamor de una hinchada. Vamos a tener momentos difíciles, pero seguramente con esta unión que hay en el mundo, seguramente que todas las cosas.